Bueno, estamos con Sebastián Heller, Luis Alegre, su director técnico. Una noche realmente de emociones. Contanos vos primero y después Luis, ¿qué le pareció esta entrega de premio a Provincia en la que ha ganado nada más y nada menos que la del knockout del año frente a Matumar? Bueno, la verdad que una entrega de premios muy emotiva, con leyenda del boxeo, mucha leyenda del boxeo. Se juntaron todas las generaciones del boxeo, los que han dejado su legado, los que están aún en actividad, los que han abierto la puerta, como Sergio Maravilla Martínez, al boxeo de Estados Unidos, Luca Matisse, que viene haciendo presentaciones espectaculares, el Chino Maidana, se han nombrado muchos, y tanto otras grandes leyendas como Carlos Monzón, que ha dejado su legado y su huella, ¿no?, por el boxeo. Así que fue algo muy emotivo y muy lindo. Bien, vamos a la parte técnica de la pelea con Macri, por ese tremendo knockout, pero ese tremendo knockout fue consecuencia de un trabajo de desgaste anteriormente. Nada fue casual, no fue una piña tirada al azar, sino, como había dicho, ya la había intentado muchas veces en los rounds anteriores y no la terminaba de embocar. O sea, pero la había estado buscando. Sí. ¿Cómo fue esa operación que habían estudiado de Matthew Macri como para poder desarrollar ese plan de pelea tan, no digo complicado, pero tan ofensivo, ¿no es cierto?, en una tierra que no es nada difícil ganar? Sí, la verdad que la pelea no fue muy fácil. Vos imaginate que teníamos 9.000 personas en contra y éramos 4 contra 9.000. El plan de pelea era salir a atacar para desgastarlo lo más posible abajo y después terminando de tirar arriba, porque Macri, los knockouts que tenían, empezamos a mirar los rivales y no era que tenían la mano tan pesada, así que nos jugamos eso. Bien. Que si recibió una contra, tenemos un boxeador que se la aguanta la contra. Claro. Y a eso es lo que nos referíamos, ir continuamente al ataque. Bien. Vamos a hablar. Estuvo el Chicro haciendo una investigación, ustedes lo saben, respecto de sus posibles peleas, que primero con Golovkin, que después con Cotto. No vamos a volver sobre el tema ni a los entramados empresariales que poco nos interesan y no nos dan a comer, ¿no? Claro. Exactamente. Uno hizo una investigación, hablando por un lado del otro, y bueno, estaba medio empiojado el asunto. De hecho, Sebastián, que peleó con Macri, no volvió a pelear pese a tener esas otras ofertas. ¿Qué se va de acá hasta fin de 2015? Ya estamos llegando casi a mitad de año. Y como diría mi abuelo, el pescado sin vender. ¿Qué onda? ¿Qué es lo que pasa en el futuro de Sebastián Heller de acá al final? Bueno, ese tema lo está manejando Waldo Rivero junto con el asesor que tenemos, que se llama Gabriel Peña Garicano. Está entre manos de ellos, y cuando ellos decían que tiene que pelear Sebastián, va a pelear. Sabemos que iba a pelear con Cotto, que me llamaron las 2 semanas antes de anunciarlo con el australiano. Me dijeron que no lo querían a Sebastián porque era un chico zurdo y que pega muy fuerte. Entonces no querían correr riesgo. Elegían por algo más accesible, que era el australiano. Muy bien. De ahí en más, estamos esperando a que se legalice una pelea, nada más. Bien, eso hablando en el exterior. Mientras tanto, si no sale una pelea en el exterior, me contó a mí un pajarito dando vueltas por ahí que podía llegar a pelear en el interior de la provincia de Buenos Aires, en Argentina, promovido provincialmente por otro promotor, que no es Osvaldo Rivero. ¿Qué hay de decir? Yo se lo tengo que preguntar porque he investigado el tema y me lo han comentado de primerísima mano, una primera fuente. Quiero saber qué hay de verdad de eso, si está liberado Sebastián para poder pelear en Argentina con algún otro promotor o como agente libre, para luego pelear en el exterior con Osvaldo Rivero. No. La verdad que no nos interesa pelear en Argentina por ahora. Estamos esperando la chance de afuera. La pelea de Golovkin se cayó porque él no era conocido, no era tanto polvizado, sino porque no lo conocían, no sabían quién era. Y contra Cotto también jugó casi lo mismo, porque decían quién es este, quién es el bulto o bacalao, como le dicen los puertorriqueños. No peleó nunca en Estados Unidos y esa es la chance que estamos buscando para que no nos vuelva a pasar lo mismo, nada más. Bien, lo único que quiero decir, contarle, es si existió el ofrecimiento de pelear en Argentina. Sí, existió, pero yo dije que no. Perfecto, eso es lo que me dio, o sea, que las fuentes que uno tenía son verdaderas. Sí, son verdaderas. Perfecto, vamos con Sebastián la última. ¿Qué te dice tu corazón, tu mente, ahora después de tener esta premiación, este reconocimiento, después de aquel Heilan que vino de Chipoletti, pasó por Pigüe, por varios entrenadores, tragando bastante saliva, que me ha confesado en un momento que hasta quería tirar el boxeo por el aire, y hoy es otra persona? ¿Qué le dice su corazón de acá en 2015 a quien quiera, quién cree que puede llegar a enfrentar en estos momentos, antes que termine 2015, para tener una chance mundialista? ¿Quién le gustaría por lo menos?
como cualquiera que esté en el rankeado en el CMB, se llame Turiano John, se llame Chávez Junior, que también anda buscando pelea. La verdad que estamos dispuestos a enfrentar a cualquiera. Se nombró Golovkin, nada más y nada menos que el cupo de la categoría, y en ningún momento estimamos a decirle que no. La verdad que nosotros sabemos que somos conscientes de que nos faltan peleas internacionales, que nos falta roce internacional, nos falta boxeadores de clase A, pero también somos conscientes de que muchas veces la puerta o la llave que abre el mercado estadounidense es hacer una gran presentación justamente ante un primer nivel como lo es Golovkin o Cotto. Y bueno, obviamente mi misión es tratar de hacer lo mejor posible las cosas, es lo que puedo prometer, ¿no? Yo no digo no voy a ganar en tan round, no. Lo que puedo prometer es que Sebastián Ayla va a trabajar hasta el cansancio y va a tratar de dejar siempre bien representados los colores de Argentina. La última, teniendo en cuenta que lo de, para mí, Julio César Chávez en 167 libras sería dar demasiada ventaja, no sé si coincide en ese asunto de peso. Por lo pronto, hoy Sebastián Helland es otro boxeador, mentalmente hablando, del que estaba aparentemente vencido hace un tiempo. ¿Cuál fue la causa, la razón, el motivo, la circunstancia que te ayudó a hacer el clic, o quién, o quiénes, o qué circunstancia para hacer este Helland que sos hoy, que sonás en las grandes carteleras? Bueno, la verdad que fueron mucha gente, pero bueno, vamos a empezar por la pelea con Billy Godoy, porque todo empezó ahí. Yo me vengo acá a Buenos Aires a trabajar con Luis Alegre, que actualmente es mi técnico, y somos familia, porque más allá de un lazo profesional nos une un lazo afectivo. Me brindaron toda su contención. Pero bueno, acá los aires de Buenos Aires, los aires de González Catán me han abierto mucho la cabeza. Me encontré con un equipo de primera, pasando por psicólogo, preparador físico, un gran técnico. La verdad que estamos muy bien, tengo un equipo muy bien armado. Tengo grandes sparring como lo son Brian Castaño y su hermano, nada más y nada menos. Así que Luque Aspriori también siempre nos han ayudado. Y bueno, todos esos factores hacen que un boxeador salga afuera y pueda conseguir resultados, ¿no? Bueno, muchísimas gracias como siempre para Don Chicro. Estaremos criticándolo como siempre, pero constructivamente, porque saben, más allá de la parte boxística, que le tenemos un afecto muy importante y queremos que triunfe por el bien del boxeo argentino, pero sobre todo, y se saben que es sin chupar a la media, por el tipo de personas que son y como siempre se brindan con nuestra página. Gracias, Gancho y Croy. Y bueno, siempre las críticas que recibimos son constructivas, o sea que nos ayudan a crecer. Y no por ahí como otro colega, que no vamos a entrar en detalle, que siempre por ahí hacen algún comentario que no deben, como que lo defenestran al boxeador. Sin embargo, dirigiéndose con respeto, dirigiéndose desde el lado puntual de un tema, de un boxeador, siempre dan la botita para que el boxeador mejore, así que estamos nosotros agradecidos a ustedes. Muchas gracias.